canal. Hoy, como pueden ver en el título, les traigo tutorial hacia este maquillaje que oficialmente sería mi primer maquillaje dramático para el otoño y el invierno. Y la verdad, estoy súper emocionada de esta temporada porque es mi temporada favorita para el maquillaje. Porque puedes andar bien recargada y no se mira tan mal. Porque, no sé, en este tiempo hasta tu outfit puede andar recargado y no se mira mal. Puedes traer botas. Ustedes me entienden. Entonces, por eso esta temporada para mí es padrísima. Es la mejor para mi maquillaje. Y es cuando yo aprovecho y me cuelgo hasta el molcajete si me lo encuentro en mi maquillaje. Porque a mí este tipo de maquillajes dramáticos me fascina. Pero antes de irnos con el tutorial, si aún no lo has hecho, por favor no olvides de suscribirte a el canal y prender la campanita de las notificaciones para que YouTube te indique cuando yo haya subido un video nuevo y tú por nada del mundo te lo vayas a perder. Y también antes de irnos con el tutorial, ignoren mis greñas, yo no sé, el día de hoy andan más locochonas que de costumbre. Se los juro que me esforcé para que estuvieran presentables, pero fue lo único que pude hacer, entonces una disculpa. Y ahora sí, sin más preámbulos, y si ustedes quieren mirar cómo yo hice este maquillaje dramático rapidísimo, yo los invito simple y sencillamente que no se muevan de donde están y sigan viendo. Hasta luego, adiós. Pues el día de hoy voy a empezar por mi rostro, porque el maquillaje de los ojos, como ya vieron, no es muy cargado. Así es de que primero voy a empezar aplicando mi primer para mi base, que este es The Professional de Benefit. Professional de Benefit, nunca lo puedo pronunciar bien. Y aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Como base del día de hoy voy a usar esta de Dior, que es la Forever Foundation, y esta es en el tono 020. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Y la voy a estar difuminando con la Beauty Blender. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva. Y mi corrector va a ser este de Too Faced, el Born This Way, en el tono Porcelain. Y también lo voy a difuminar con la misma Beauty Blender. Y ahora voy a agarrar un poco de mi polvo de Airspan para sellar mi corrector. Y ya después con la parte de abajo de la esponjita voy a agarrar, pero muy, muy poquito. Y con eso voy a sellar todo mi maquillaje. Ahora voy a agarrar este bronzer de Morphe, que lo acabo de comprar y es la primera vez que lo uso. Por aquí les voy a dejar el tono porque no voy a poder pronunciarlo. Es que voy a agarrar muy poquito porque la verdad no sé cómo me vaya a ir. Esta es patilla de Vicente Fernández, como que no ayuda. Que me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Está quedando como medio parchosillo. Aquí especialmente. ¿Qué onda? ¿Por qué no te difuminas bien? Voy a agarrar un poquito de este otro, que es de Physicians Formula, para ver si lo puedo difuminar, pero un poquitito, porque si no va a quedar toda pinta aquí. Más o menos. Bueno, pues ya me hice mi ceja y también este ojo, y la verdad se me pasó un poquito la mano. No quería hacerlo tan smoky, pero para comenzar voy a agarrar prebase de sombras, que esta es de NYX Cosmetics en el tono piel. Y voy a sellar esa prebase con el mismo polvo translúcido que usé
para sellar mi corrector. Y de ese mismo polvo y con mi esponjita voy a aplicar debajo de mis ojos, porque estas sombras sí tienen como algo de caída. Ahora, agarrando esta paleta que ya les mencioné, voy a ver cuál es. Ahora, agarrando este primer color, va a ser mi color de transición. Se lo voy a aplicar con la M511 de Morphe y se lo voy a aplicar por todas partes, es decir, como transición y también hacia adentro, casi tocando lo que es el lagrimal y un poquito en el párpado móvil. Aquí adentro. Voy a seguir con esta otra sombra de aquí, que es un color morado, guinda, mate, oscuro, hermosísimo. Y ya se la voy a aplicar con la M433 también de Morphe. Y ya se la voy a concentrar en la V externa del ojo. Aquí voy a como que dejar toda la sombra. Y ya después, con lo que sobre, a golpecitos, algo así como barriendo más bien, la voy a ir metiendo hacia el lagrimal. Pero la voy a dejar más o menos hasta aquí, como pueden ver. Y difuminar al mismo tiempo. Vamos a hacer como que muchos pasos en uno. Regreso con la brocha anterior sin agarrar producto y solamente difumino para evitar los bordes. Ahora, agarrando una brocha mucho más precisa, voy a agarrar la sombra negra de la paleta y con este voy a hacer prácticamente lo mismo que hice con la sombra anterior, solamente la voy a aplicar más hacia abajo, pero también la voy a concentrar más en la orilla externa y luego ya la voy a ir barriendo o a golpecitos, así, hacia el lagrimal, pero esta la voy a aplicar solamente hacia aquí, como hacia la mitad del párpado móvil. ¿Entienden? Ojalá que sí, porque soy malísima para explicar. Pero yo sé que ustedes son bien inteligentes y entienden todo lo que yo les diga. Y ya después regreso con la brocha anterior y difumino sin agarrar producto. Ahora ya voy a agarrar este delineador en gel, que es de una marca que se llama Black Radiant, que me encanta, se la pueden conseguir en Walmart y es súper, súper económica. Voy a hacer mi delineado, pero no voy a hacer un delineado de gato, simple y sencillamente voy a trazar como una línea así sencillita, pues. Ahora voy a agarrar estas dos sombras, esta fue la primera que usamos y luego voy a agarrar esta, que es la más anaranjada de la paleta. Y ya se los voy a difuminar debajo de mis pestañas inferiores. Ahora voy a agarrar más de ese delineador negro y con mucho cuidado lo voy a aplicar en la línea del agua. Yo lo tengo que hacer con mucho cuidado para no ensuciar mis lentes. Agarro más de esa sombra negra de la misma paleta y con esto voy a sellar este delineador. Ahora, con esta brocha súper plana, voy a aplicar bien cerquita a la raíz de las pestañas inferiores la segunda sombra que agarramos. Regreso con la primera brochita que agarré para difuminar de aquí debajo y vuelvo a difuminar más mejor todas las sombras. Ahora, para iluminar el hueso de mi ceja y el lagrimal, voy a agarrar esta de aquí y esta otra. Las voy a combinar. Y estas mismas dos sombras son las que voy a usar para como iluminador para el rostro también. Porque están padrísimas y se vale. Estas pestañas sí están muy largas. Parecen como pestaña de vaca coquetona. Y ahora ya voy a terminar el resto de mi rostro y, como les mencioné, voy a agarrar estas dos sombras como iluminador. Y como labial y para hacer este maquillaje más dramático, voy a usar a Berry Me de Dust of Colors. Si a ustedes se les hace muy dramático, pueden agarrar un color más nude y igual se va a mirar dramático, pero no tan tan dramático. Oigan, me hizo falta las chapitas.
Y voy a agarrar esta paleta de 10 rubores de BH Cosmetics. Y voy a agarrar, yo creo que estos dos de aquí. Y aplico más Fix Plus de MAC. Y bueno, pues esto es el resultado final de este maquillaje. Si te gustó, por favor, no olvides regalarme tus deditos arriba, suscribirte al canal y compartir este video. Muchas gracias por ver, Dios los bendiga y yo los veo en el próximo video. Hasta luego. Adiós. Thank you.